¿Quieres obtener Bitcoin Vol? Te lo explico rápidamente. Para obtener Bitcoin Vol debemos comprar potencia de minería, que se traduce en terahash. Pero Jesús, no sabemos qué es un terahash. Tranquilos, hagamos una analogía. Supongamos que queremos comprar naranjas, pensando que el precio podría subir. Para nosotros será Bitcoin Vol. Para obtener estas naranjas hacen falta una siembra de árboles que produzcan este fruto. En nuestro caso será una granja de minería digital que se encarga de fabricar Bitcoin Vol todos los días a través de estas máquinas que se traduce en terahash. Por un lado tenemos al señor José, quien se encarga de la siembra y mantenimiento de estos árboles. Para nosotros será Mining City, el encargado del mantenimiento y fabricación de Bitcoin Vol. Una naranja será igual a un Bitcoin Vol y un árbol será igual a una máquina o terahash de potencia. Haciendo esta analogía, podremos entender perfectamente qué es la potencia de minería y los terahash. Entonces, tenemos al señor José, quien ahora quiere vender sus naranjas por $5 cada una y sus árboles por $100 cada uno. Nosotros queremos invertir pensando en que el precio podría subir. Supongamos que tenemos $1.000. Tenemos una primera opción, que sería comprar 200 naranjas, esperar que el precio suba y obtener nuestras ganancias. Por otro lado, el señor José nos ofrece 10 árboles de $100 cada uno, que en nuestro caso son los terahash. Nos ofrece la producción garantizada de 1.200 días. Si cada árbol en promedio da 10 naranjas, en 60 días tendríamos las 200 naranjas que compraríamos en un principio y nuestra utilidad sería la misma. Pero en este caso nos quedan 1.140 días de producción de naranja. Esto haría que nuestra rentabilidad y nuestra utilidad por la misma cantidad de inversión sea mucho más alta. Tú decides si comprar 200 naranjas o comprar 10 árboles. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. De donde te encuentres. Bienvenidos a esta gran presentación donde nuestra Beatriz Gaona te dará toda esa información importante. Venezolana, vive en Águilas, donde no tiene las vistas feas, es veterinaria y bueno, está en este plan tan bello como es la minería y con una criptomoneda que próximamente, con toda la información que te va a dar, la vas a conocer. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Sina. Muchas gracias, equipo. Pues bueno, aquí con un poquito de frío, vamos al grano y vamos a presentar esto que les traemos con mucho cariño. Y a ver, ¿se ve mi pantalla, Sina? Sí, perfecto. Perfecto, ¿no? Vale. Vamos a rodar esto por aquí. Y vale. Pues bueno, nosotros vamos simplemente a compartir lo que estamos haciendo nosotros hoy, ¿vale? Cada uno está en diferentes partes del mundo, nos ha unido este negocio, esta oportunidad. No somos consejeros financieros, no venimos aquí a decirte qué es lo que debes hacer o qué es lo que no debes hacer, simplemente venimos a decir lo que estamos haciendo nosotros y lo que nosotros vemos que quizás puedas apalancarte de ello para que a ti también te resulte como una gran oportunidad, ¿vale? Entonces, pues voy a hablarte un poquito lo que es el mundo de las criptomonedas y en este caso, pues te voy a hablar en este momento del Bitcoin. ¿Por qué? Porque el Bitcoin es como que lo más sonado, lo que la gente más medio ha escuchado y las criptomonedas, simplemente para que entiendas un poquito, me gusta explicarlo de manera más fácil, sin tanto tecnicismo, porque yo también vengo de un mundo que no tiene nada que ver con esto y pues al principio cada vez que me hablaban sentía que me estaban hablando en chino. Entonces yo siempre intento hacerlo de la manera más sencilla y práctica y pues bueno, espero que se entienda un poquito lo que quiero decir. Las criptomonedas simplemente son monedas digitales, ¿verdad? ¿Verdad? El Bitcoin fue creado, por ejemplo, por una tal persona que aparece con un seudónimo o su nombre real, eso no lo sabe nadie, llamado Satoshi Nakamoto y fue creado en el 2009. Y creció con el objetivo simplemente de proporcionar a los ciudadanos un medio de pago
en donde su ejecución en las transferencias fuera de manera rápida, a bajo costo y que a su vez no fuera manipulada ni por gobierno, ni por banco, ni entidades financieras. Es decir, que tú tuvieses el control de tu dinero, que tú tuvieses la disponibilidad de él cuando quisieras, que no tuvieras que depender de si un cajero tiene un límite y no puedes sacarlo, que si tienes que pedirle permiso al gobierno, que si tienes que estar declarando lo que tienes o lo que no tienes, que tuvieras la posibilidad de tú decir qué hacer con él, ¿vale? Y por eso nació realmente el Bitcoin. A partir de que nació el Bitcoin, desde 2009 hasta la fecha actual, ya se han creado alrededor de 7.000 y pico de criptomonedas, ¿vale? Pero bueno, podemos decir que este es como que el papá de los helados, esta es la que abrió el camino a todo este mundo, y realmente yo lo considero que es un mundo porque a través de él he conocido muchísima información que desconocía. Y a veces por desconocerla pensamos que no existe o nos da miedo, y simplemente nosotros te vamos a abrir aquí una ventana para que tengas la oportunidad de informarte a través de nosotros o a través de más información que hay hoy en día muchísima en internet, pero que sepas que existe y que es real, ¿vale? Y bueno, a lo mejor te estás preguntando ahora, bueno, ¿y de qué manera puedo conseguir unas criptomonedas? Pues bueno, existen realmente dos maneras de cómo conseguir las criptomonedas. Existen los llamados exchange, ¿vale? Que más adelante te los mostraré, que es como la bolsa, donde tú accedes a esas páginas, a esos exchanges, son como bancos, ¿vale? Digámoslo así, y tienes la opción de comprar y vender al precio del mercado. Cada exchange maneja su mercado, es como una casa de cambio. Tú te vas a una casa de cambio y de repente la divisa de euros a dólares es distinta y la tasa es distinta a otra casa de cambio. Pues los exchanges, puedes acceder a ellos, compras y vendes las criptomonedas, ¿vale? Y hay otra forma que es fabricándolas, ¿vale? Por medio de la minería, que es lo que realmente nosotros estamos haciendo hoy por hoy. Para que me entiendas un poquito, he hecho una analogía aquí, ¿vale? Para explicarte de manera sencilla, y te lo voy a comparar con la agricultura. Por ejemplo, podría separar las fases de la agricultura como que primero se prepara el terreno para la siembra, luego necesita un mantenimiento ese terreno y esas plantas o esos frutos, necesita recoger la cosecha porque tú estás sembrando, es para recoger algo, ¿vale? Y luego está la venta, que es donde tú obtienes tu ganancia. Pues bueno, en el preparar el terreno, pues están las maquinarias que pasan. En este caso, si tiene que ser manual, pues manualmente te toca ir preparando, labrando el terreno para prepararlo para la siembra. En nuestro caso, existe una empresa que se llama MyInvest, la puedes buscar por internet, tienen una página donde está toda la información. No es una plataforma, es una empresa física, tiene activos, ¿vale? Y entonces, ¿qué hace esta empresa? Esta empresa se encarga de conectar unas máquinas, que no sé si tengo por aquí la foto, no. Unas máquinas que se conectan a grandes ordenadores y estas descifran unos algoritmos, ¿vale? No te calientes mucho la cabeza con esto que estoy diciendo. Simplemente son unas máquinas que se conectan y trabajan. Y cada vez que trabajan, pues entonces le recompensan en criptomonedas. En este caso, pues nosotros contamos con esta empresa, que es la que se encarga de preparar ese terreno para colocar estas máquinas. Luego está el mantenimiento, pues el mantenimiento, pues estar el regar, ¿vale? El estar pendiente de las plantitas. En nuestro caso, pues seguimos con MyBest, que es la que se encarga también del mantenimiento. Si falta un cable, nos faltan cables, si hay que poner una granja más grande. Nosotros le llamamos a esto granjas de minería. Y esta empresa, si la buscan por internet, pueden darse cuenta de que no es cualquier empresa, es una empresa que está catalogada actualmente como la tercera mejor a nivel del mundo en minería. Es decir, es una empresa muy eficiente porque se le ocurra, porque busca lugares donde la luz eléctrica sea más bajo costo, habla con los gobiernos para que les mantengan esos costos de electricidad, también se va a las fábricas donde están estas máquinas y le dice, bueno, yo te voy a hacer un pedido de tantas por cierto tiempo, por favor manténme este precio, y no como pasa muchas veces cuando tú vas a adquirir estas máquinas, que de repente ahora, como está el Bitcoin alto, quieren venderlas más caras. Entonces aquí se mantiene el precio y por eso es eficiente. En lo que es la siembra, pues viene la recogida de la cosecha, simplemente los frutos los recogen. En nuestro caso, las recogemos a través de estas máquinas. Estas son las máquinas que conecta MyBest, y por cada vez que se conectan esas máquinas y trabajan descifrando estos algoritmos, le recompensan y le pagan en criptomonedas, ¿vale? Y luego está la venta. Obviamente, cuando estas personas recogen la cosecha, enseguida la tienen que vender porque si no, se pudre, se pone mala, no las pueden congelar y guardarlas.
Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos un gran ecosistema ya actualmente, donde hay aproximadamente 9 o 10 exchanges, donde exchange, ya les dije que son las casas de cambio, donde cogemos nuestras criptomonedas y yo decido hoy, bueno, voy a cambiar dos monedas. Y Ronald le dice, no, hoy está muy bajita, yo no las voy a cambiar hoy, yo voy a esperar que suban a tanto y las cambio mañana. Y si no, no, ustedes están locos, yo voy a esperar y yo las quiero cambiar en el 2022. Y así, o sea, cada quien tiene decisión propia, como les dije, de sus criptomonedas. Y cada quien decide el momento que decida ir al mercado a cambiarla. Por ejemplo, aquí tienen unos nombres, Coinbase, Coinial, Hobby, Leblanc, Liquid, MXC, son algunos de los exchanges que trabajan con nosotros. Hay más, ¿vale? Y bueno, simplemente lo buscan por internet y podrán darse cuenta de las gráficas. De todas formas, ahora más adelante abriré uno y les explicaré un poquito. Y bueno, como les dije, estas son las máquinas, se conectan, le llamamos granjas mineras porque son muchísimas máquinas que son potencias que se unen y a la más potencia, más oportunidad de conseguir más criptomonedas, ¿vale? Y nosotros, en nuestro caso, minamos Bitcoin Vault, que es una de las 7.000 y pico de criptomonedas. Pero tiene una sola diferencia de todas las demás criptomonedas. Es que primero, es la única que nace desde el bloque Génesis, igual que el Bitcoin. El Bitcoin es la única criptomoneda que ha nacido desde el bloque Génesis, a diferencia de todas las demás. Pues nosotros también nacimos desde el bloque Génesis y hemos salido con el mismo ADN, con las mismas características, ¿vale? Lo único que hemos nacido en esta era, por supuesto, nos actualizamos, y en esa actualización lo que trae una diferencia con Bitcoin World positiva es que contamos con unas llaves de seguridad, ¿vale? Que son unas llaves para acelerar transacciones o para ser reversibles durante las primeras 24 horas. Es decir, Bitcoin Vault nace con el mismo ADN de Bitcoin, pero un poco mejorado la tecnología, ¿vale? Y bueno, cuando a mí me presentaron esto, era un proyecto X. Lo pongo aquí porque de repente a lo mejor cuando empieces a investigar no te saldrá Bitcoin Vault, sino te saldrá proyecto X como tal. Y cuando a mí me lo presentaron dos amigos, Jesús y Pedro, pues solo trajeron esta hojita que está aquí a la derecha. Y me decían, vea, mira, se va a empezar a minar una nueva criptomoneda con las mismas características del Bitcoin. Solo sabemos que van a ser 9 fases. En la primera fase se van a repartir 175 monedas cada 10 minutos. Eso va a durar unos 6 meses. En mayo del 2020 va a empezar la primera reducción, igual que el Bitcoin, solo que menor. Y van a ser 150 monedas que se van a repartir en 10 minutos. Posteriormente, 6 meses después, que va a ser en noviembre de 2020, que fue justamente ahorita, lo acabamos de pasar, la tercera reducción, ¿vale? Donde se van a repartir 125 monedas cada 10 minutos. Es decir, esta es como su hoja de vida. Esto es lo que va a pasar de aquí al 2140, que está cuando se terminen de minar la última criptomoneda de Bitcoin Vault, ¿vale? Como ven, aquí están las características, son 21 millones de monedas que se van a fabricar, y esta es su hoja de vida. Es decir, son 9 fases, de las cuales apenas estamos empezando en la tercera fase. O sea, es un proyecto que está realmente nuevo. Cuando a mí me lo presentaron, como lo comentaba con un compañero ahora, no teníamos nada, no teníamos nombre de la moneda, no teníamos exchange, no sabía a qué precio iba a salir, no sabíamos cuánto íbamos a tener de recompensa, no sabíamos nada. Hoy en día, pues ya 8 o 9 meses después, ya tenemos un ecosistema muy grande donde podemos darte resultados y decirte, bueno, ya hay tantos exchange, en este exchange entras, este es el precio actual, este es el nombre de la criptomoneda, y bueno, tenemos mucha información. De hecho, antes teníamos que esperar 90 días para empezar la minería, para que nuestras máquinas empezaran a conectarse y a producir las criptomonedas, tenemos que esperar 90 días. Actualmente solo se esperan 10 días y ya tu máquina entra en funcionamiento, ¿vale? O sea que se hace bastante interesante ya a lo que estamos hoy. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo súper importante, estamos en la tercera fase, es decir, empezando realmente un proyecto grande, tenemos un ecosistema muy amplio y bueno, yo diría que este es como el mejor momento para poder empezar. Contamos con una universidad, como le decimos nosotros, educativa, que es una página donde te la he puesto aquí, puedes acceder, la puedes tomar foto y entrar más adelante, y simplemente te registras y es gratis, no tienes que estar en la compañía, ni en la empresa, ni minando, simplemente es algo, un regalo que te venimos a dar aquí. Es una página donde tiene muchísimo valor, muchísimo,
Te puedo decir que hay formaciones a nivel personal, formación a nivel cripto, a nivel de finanzas, que pues, todas esas personas que nos están compartiendo esa información les ha costado mucho dinero invertido en sus formaciones y aquí nos las están dando totalmente gratis. Como te dije, no tienes que comprar ningún plan de minería para acceder. Es una cosa que venimos aquí a compartirte y de verdad que con todo cariño te digo, cuando puedas accede. Por supuesto, es una página que al tener muchísima información a veces uno se pierde, entonces te recomiendo que la persona que te invitó a este Zoom le preguntes, oye, perdona, ¿qué me recomiendas por dónde empezar MaxOut? ¿Vale? De todas formas, en un momento la abriré y te comentaré algunas cosillas. Y bueno, ¿cómo puedo adquirir mi plan de minería? Pues bueno, muy sencillo, contactas a la persona que te invitó a este Zoom, ¿vale? Y él te dirá cómo acceder y dar los primeros pasos para poder hacer lo que estamos haciendo nosotros, ¿vale? De todas formas, vamos a abrir mi back office, una de mis cuentas, ¿vale? Voy a dejar de compartir. Y vamos a compartir por aquí. Y bueno, como te dije, nosotros trabajamos con la empresa Mindbest, ¿vale? Esta empresa Mindbest es la parte de la fábrica, la que monta las máquinas, la que se encarga de todo la conexión de estas máquinas, ¿vale? Y del mantenimiento y de que nuestras máquinas estén ahí produciendo. Y está esta empresa, MiningCity, que a la par trabaja con ella, pero es la página que maneja la plataforma, la que te va a dar acceso a que tú te registres, pongas tu dato, digas qué planes quieres comprar, y a través de ella, con un usuario y una clave, simplemente accedes, ¿vale? Y puedes ver cómo van tus cuentas y cómo te van entrando tus criptomonedas todos los días, a diario. Por ejemplo, en este caso, pues aquí en nuestro back office nos dice, entre estas cosas, nos dice comprar planes, ¿vale? Si yo le pincho aquí a comprar planes, me dice qué es lo que la empresa me da la oportunidad a mí de adquirir. Por ejemplo, tenemos un plan básico que va a partir de $300. Cada terahash de potencia, porque estas máquinas trabajan con potencia de minería, que están trabajando en terahash, cada terahash corresponde, es igual como decirte, a $100. Entonces, cuando tú quieres conectar 3 terahash, serían $300 de alquiler de potencia de minería. Si quieres 6 terahash, serían $600. Y si lo estás compartiendo, Bea. Espérate. A ver. ¿Ahora? Ahora sí. Ajá. Vale. Pues bueno, este es lo que es el back office, ¿vale? Como te decía, le das aquí a comprar planes. Y bueno, cada terahash son $100. En este caso, $300, 3 terahash. $600, el plan estándar, serían 6 terahash. Si tú dices, bueno, yo quiero comprar mi plan de potencia de minería de $1,200, pues te conectarían 12 terahash. Y así todos van en la misma relación. La única diferencia que tenemos actualmente es la promoción que todavía nos sigue dando la empresa, pensamos que se acababa ayer y todavía esta promoción aún sigue, que es la de 12.600. Es decir, en verdad, si tú quieres alquilar una potencia de minería por $12.600, corresponderían, por la regla de 3 que te estoy diciendo, a 126 terahash. Pero en este caso la empresa dice, bueno, ya que tú quieres alquilar la potencia de minería más alta que ofrecemos, pues te vamos a dar un platinum, que es la de 12.600, más una bronce. Es decir, en total te vamos a conectar 138 terahash, pero tú solo vas a pagar $12.600, ¿vale? Entonces es un bono bastante interesante para tomar en cuenta. Como te dije, pues todos los días nosotros tenemos aquí donde dice mi monedero, Bitcoin Vault, nos da la oportunidad de recibir y ver todos los días cómo van cayendo nuestras moneditas. Todos los días, 6, 5 de noviembre, 4 de noviembre, 3 de noviembre. La gente me dice, bueno, si es domingo no te pagan. No, los domingos, de lunes a lunes, durante 1.200 días, la empresa te va a estar pagando todos los días. Los contratos que hace la empresa a través de estas potencias de minería te dice, bueno, tú decides por cuál quieres empezar o por cuál quieres adquirir, y durante 1.200 días te van a estar pagando tu recompensa minera en criptomonedas. Es importante que veas esto en criptomonedas, porque como cualquier mercado, el precio varía. Lo importante es que yo, por ejemplo, aquí, en este plan, tengo una moneda, ¿vale? Y esta moneda, como les dije anteriormente, yo decido
cuando voy al mercado y la cambio. Yo sé que tengo ahí una moneda y decido ahora mismo cambiarla en el exchange y que me den en dólares o en euros, o decido, no, mira, yo quiero esperar mi monedita y en diciembre la cambio, o en enero, o si, bueno, mañana de repente el mercado dice que cada Bitcoin Vault vale $400, pues a lo mejor yo digo, mira, voy a cambiar mi moneda por $400. Es libre mercado, aquí nadie lo maneja, como te dije, no lo manejan gobiernos ni bancos, simplemente es ley de oferta y demanda, ¿vale? También una cosa importante que nos da la empresa también, por recomendación, nos da la oportunidad de que dice, bueno, así como tú de repente recomiendas alguna película que te gusta, yo le digo, oye, a mí me gustó tal película, Sinaí, está chula, vela, vela al cine. A mí por eso no me pagan nada. Pero si yo le digo, oye, Sinaí, esta empresa paga, esta empresa me está pagando todos los días, en pasivo totalmente. Yo compré mi potencia de minería y todos los días ahí con coronavirus, mientras mi negocio estaba cerrado, confinada, esta máquina me ha estado produciendo. Y ella me dice, oh, vea, ¿verdad? Digo, sí, mira, esto es lo que está pasando. Y me dice, vea, yo también quiero comprar. Al yo darle mi enlace de referido, que no es obligado, yo puedo hacerlo un día, o puedo hacerlo dentro de 3 meses, o puedo hacerlo cuando yo quiera, por yo darle ese enlace de referido a Sinaí, la empresa me paga comisiones. Por ejemplo, el 6 de enero, de ayer mismo, recibí aquí una recompensa de $20. El 3 recibí una de 60, el mismo 3, 20 también, el mismo 3, $180. El 30 de octubre, 75, $10, $200. Esto es solo de comisiones, aparte de lo que me paga mi máquina en su minería. Tengo 2 en 1, como quien dice. Una, que la máquina va trabajando para mí todos los días consecutivamente durante 1.200 días, y otra, la que yo puedo hacer de este un negocio. Tomando en cuenta cómo está la situación a nivel mundial hoy en día, donde todos los negocios están cerrando, donde cada vez tenemos más problemas para generar ingresos, pues esta es una ventana bastante interesante a tomar en cuenta, y por eso nosotros venimos a compartírtela. Vamos a ver si puedo abrir por aquí. Avísame si se ve, Sina. ¿Sí? Perfecto. Vale. Por ejemplo, está la página de MaxOut, como te dije. Colocas aquí MaxOuting, si lo puedes pasar por Facebook o alguien también para que lo coloque por ahí, para que la gente tenga acceso directo. Simplemente vienes, te registras, ir a la página, te registras, datos simples como cualquier registro, es totalmente gratis, no tienes que pagar nada por ahora, hasta ahora es gratis, no sé si en algún momento la pongan de pago, pero por ahora es gratis, así que aprovecha. Y bueno, simplemente pues toda la información que te he dado, más ampliamente está aquí toda la información. Por ejemplo, te vienes a audio, dice, ay, es que a mí me da fastidio estar leyendo, yo, no te preocupes, te metes aquí en audio y aquí tienes notas de voz. Qué es MaxOut, cómo participar en las criptomonedas, qué es Mining City, que es la empresa plataforma donde nos pagan nuestras recompensas mineras, qué es MineBet, que es la fábrica donde nos conectan las máquinas a los ordenadores y que producen, qué es Bitcoin Vault. Aquí tienes todo en nota de voz, o sea, puedes ir colocándola y vas fregando los platos, vas haciendo cosas en casa y los vas escuchando. También tienes videos formativos. Pues aquí es muchísima información, sí, es cierto. Pero bueno, simplemente pues te vienes aquí, por ejemplo, a la página 2 y ves presentaciones aquí. Ves dos carpetas de presentaciones que cuando las pinchas puedes ver mucho tipo de personas presentando esta oportunidad. Así como lo estoy presentando yo hoy, pues de repente alguien con más tecnicismo lo dirá de la parte técnica, otro que maneje más la parte numérica lo dará de la parte más numérica. Es decir, si no te quedó claro mi presentación hoy, o te gusta otro tipo de presentación, puedes acceder aquí y buscar. Por ejemplo, si pincho aquí mi nombre, Beatriz Gaona, vamos a ver si aparece alguna por aquí. Ah, pues no aparece. Vamos a poner, por ejemplo, Nicolás, que es alguien también de nuestro equipo, y nos aparece presentación de Nicolás, ¿vale? Si nos venimos aquí a la otra carpeta, que también es diferente horario, como este es un negocio que lo podemos hacer desde cualquier parte del mundo, de hecho, hoy estoy yo en España y mañana me quiero ir para México, yo me llevo mi negocio en el internet. Es decir, yo en cualquier parte del mundo entro a mi back office a través de internet, desde la plataforma, y lo hago sin ningún problema, ¿vale? Me meto aquí en presentaciones de las 8:30, y buscamos por aquí, y pues bueno, hay dos presentaciones más que también las puedes ver, podemos poner otro nombre también, ponemos Nicolás, también habrán presentaciones aquí, Nicolás Landaeta, también te aparecen.
¿Qué otras cosas aquí importantes, aparte de las presentaciones? Pues tenemos formaciones, como te dije. Una carpeta que a mí me encanta es la de Bitcoin, porque ya no es solo a nivel de negocio o a nivel de criptomonedas, sino son formaciones a nivel de crecimiento personal. Y de hecho están hechas por nos las han compartido personas que para poder escucharlas a ellos, para asistir a algún evento de ellos o ir a una sesión, pues hay que pagar entre 1.200, 2.000 euros. Y aquí tenemos la ventaja que las tenemos totalmente gratis. Yo te recomiendo entrar a Bitcoin. Tenemos, por ejemplo, a una persona que yo admiro bastante que se llama Sergio Cánovas. Lo pueden buscar por internet. Y aquí tenemos información que nos comparte con mucha humildad y mucho cariño para que nosotros la podamos aprovechar. Entonces, no necesitas estar en la empresa, no necesitas minar Bitcoin Ball, pero aprovéchate y escucha porque seguro algo aprenderás y te servirá. También tenemos, por ejemplo, cómo acceder a Coinbase. Coinbase es uno de los exchanges y nos dan unos pequeños videos tutoriales aquí de cómo manejarlo. Otra carpeta que a mí me gusta mucho es el Iron Zoom, que esta realmente creció mientras que el mundo completo estaba en pandemia y empezó en marzo. Y como nos vimos todos encerrados, pues José Manuel se le vino a la cabeza de aprovechar ese tiempo que estábamos todos en casa y empezar a formarnos. Y de verdad que Iron Zoom, creo que todos los que estamos en Mining City, pues le tenemos gran aprecio y cariño porque nos hizo distraernos durante todo ese tipo de tiempo de confinamiento. Y bueno, también hay resultados de gente que está muy arriba en la empresa, formaciones, es decir, aquí puedes estarte bastante tiempo dedicado. Una cosita que te quiero compartir también es la página de blockchain. La blockchain es como la auditoría del mundo cripto, ¿vale? Aquí no hay nada oculto. Aquí los bancos te pueden esconder cuál es tu tasa y cómo manejan tu dinero. Pero en las criptomonedas no hay nada oculto. Está aquí a la voz pública. Y una cosa que quisiera decirte, yo no manejo mucho esto porque yo no soy muy técnica, pero sí siempre hay algo que me llama mucho la atención, que es la gráfica esta de la distribución de hash del poder minero, ¿vale? Y aquí, como ves, son nombres muy, muy importantes como Hobby Pool, BTC.com, y estos son pool mineros, es decir, compañías de mucho capital que tienen mucha cantidad de máquinas, de estas que te mostré que nosotros tenemos pequeñitas, pero ellos tienen mucha cantidad. Y entonces, una persona mortal y corriente como las que estamos aquí, pues tendría la opción nula de poder entrar a minar con estos pool mineros, ¿vale? Y por eso, pues, agradecemos a Mainbest porque nos da la oportunidad a través de Mining City poder, aunque tengamos $300, poder entrar en este mundo mágico y tener la oportunidad, así como la tienen las grandes empresas, de entrar, los grandes bancos, los grandes gobiernos, porque todos los gobiernos y los bancos están metidos en criptomonedas, aunque ustedes no lo crean. Pero como ellos manejan grande capital, lo pueden estar a través de estos pools. Pero nosotros, los mortales, pues tenemos que agradecer a este tipo de empresas que nacen para que nos den la oportunidad de que con poquito dinero, con poquito capital, podamos acceder. ¿Vale? No sé si me queda otra cosita por aquí. Ah, bueno, mostrarte lo que es un exchange, por ejemplo, este es Coinia, ¿vale? Si yo me meto aquí, están, como ven, gran cantidad de criptomonedas. Y, por ejemplo, tenemos al Bitcoin. En este chain nos dice que actualmente está en 15.287. Pues aquí puedes comprar y venderlo. Si buscamos a nuestra moneda Bitcoin Ball, por ejemplo, lo podemos ver aquí, actualmente está en 73.98 el mercado. Es decir, yo mi moneda que vieron ahí en mi monedero, puedo traerla aquí y venderla y me dan este dinero, ¿vale? Pero como yo no la voy a vender este dinero porque sé que aunque esto es un precio, literalmente llamando precio, pero no es su valor real, yo considero que el valor del Bitcoin Ball está sobre los $600 ahora mismo, así que yo no la pienso vender a menos de eso. Y entonces, bueno, pues, como puedes ver, te puedes quedar con el nombre, buscar, ver las gráficas, ir viendo y bueno, pues simplemente darte la bienvenida a este mágico mundo, que aunque suene un poquito chino, pues es muy interesante. Como toda la vida hay que irse readaptando, aunque queramos huir de la tecnología y decir, no, esto no es para mí, llegará un momento que tendrás que aprender
yo te recomiendo, pues la mejor forma que lo hemos hecho nosotros, ir aprendiendo sobre la marcha, y aparte de eso, ir aprendiendo, también ir generando. Entonces, pues se crea una simbiosis ahí bastante interesante, que bueno, solo venimos a compartirla, y ojalá que sea de tu agrado. Yo sé que es mucha información, y si no la entendiste del todo, pues bueno, ahí te he dejado algunas páginas que puedes tener acceso. De todas formas, puedes contactar a cualquiera de nosotros o a la persona que te invitó a este Zoom, y te aseguro que cualquiera está dispuesto a abrir su back office, explicarte cosillas y bueno, y darte la bienvenida a este gran mundo. Pues no sé, ¿hay alguien por aquí que quiera comentar algo más? Sí, bueno, Bea, te iba a comentar, sabes que la reunión que hubo en China me ha impresionado muchísimo, porque demasiadas personas, escuchando la información que estaba dando Eyal sobre el pool de minería que comentaste, que es el de Bitcoin.com, y de verdad eso te está dando más seguridad y nos va a dar más rentabilidad en cuanto a la minería que estamos nosotros con Mining City. Y como podemos ver, estamos en cualquier parte del mundo. O sea, no solamente la fuerza que tiene a nivel de China, sino también en Latinoamérica, Europa, por allá por donde está Ronald, que es Inglaterra. Es impresionante. Bueno, a mí Pedro me mostró el vídeo de los chinos. Ayer se concentraron en una sala grandísima, alquilaron una sala a los chinos solo para ver el Zoom de Yal. O sea, claro, es impresionante, sí. Es buenísimo, Beba, porque yo siempre cuando hago mis presentaciones enfatizo el estándar de minería digital descentralizado. ¿Y por qué salió ese estándar de minería digital descentralizada? Recuerden que cuando nació Bitcoin Vault, sale completamente descentralizada. Recuerden cuando salió al mercado, ya habían personas que estaban mirando Bitcoin Vault con nosotros. ¿Pero qué pasó con eso? ¿Por qué salió ese estándar de minería digital descentralizada? Porque muchísimas personas que tienen capacidad monetaria querían acaparar de una manera ilegal, de una manera no correcta, los Bitcoin Vault, que sucedió en Bitcoin hace muchísimos años, y por eso que el 70% de la minería de Bitcoin está centralizada en el mundo, está centralizada en China. Entonces, ¿qué pasa con este estándar de minería digital descentralizado? Lo que es como un escáner para que todas las personas que puedan entrar a minar Bitcoin Vault cumplan unas reglas. Es sencillo, porque cuando yo vine a este país, yo tuve que cumplir unos reglamentos, tengo que tener visa, pasaporte, para poder transitar por este país, pero yo no me dicen que no venga, pero tú puedes venir, pero tienes que cumplir con unos requisitos. Bueno, todos los que quieran minar Bitcoin Vault están invitados, completamente descentralizado. ¿Qué pasa con BTC.com? Está cumpliendo con una regla, va a minar con nosotros, o sea, ¿qué quiere decir? Que Bitcoin Vault es completamente descentralizado, van a venir otros pools y automáticamente van a venir muchísimas personas más a esta gran compañía que es Bitcoin Vault. Bueno, nosotros nos tenemos en el proyecto y estamos compartiendo con todos ustedes. Buenísimo. Muy bien. Y bueno, de verdad que les voy a comentar una cosa, es que no pierdan la oportunidad. El momento es hace 10 días, porque ya hoy estuviese minando, como dice un amigo de nosotros que también está en la comunidad, que es Cesarowski. Y yo les puedo decir que yo inicié fue en marzo del 2020. Por acá, Jane, no me recuerdo en qué mes, pero no tenemos mucho tiempo y es algo nuevo para nosotros. O sea, que la minería y lo que es criptomonedas, no sabíamos nada. Como lo dijo al principio Beatriz. Sí, bueno, ¿qué es esto? ¿Y cómo es digital? Pues igual cualquier divisa. Entonces no pierdas esta oportunidad. De verdad, contacta a la persona que te invitó. Si tienes alguna duda, puedes contactarnos a alguno de nosotros. Ya sabes que estamos en Facebook. Los nombres de nosotros también están allí. Y bueno, cualquier cosa, puedes contactarnos. De verdad que con mucho gusto te vamos a responder. De verdad, muchas gracias. Hasta luego. Ay, adiós.